Parece un mausoleo. Entonces es que vamos bien, ¿no? Jonah, noto algo. Nos estamos acercando. Vamos a buscar algún rastro de López. Estas notas las escribió el fundador de la secta de los... Hablan de unos fondos destinados a renovar la biblioteca. Esta cruz tiene pinta de ser del siglo XVII. ¿La dejaría López? Una garza y un eclipse. Imposible, no puedo llevar más cosas. Y bajo sus alas encontrarás refugio. Bajo sus alas. Y bajo sus alas encontrarás refugio.
todo lleno. No puedo llevar más cosas. No tengo suficiente espacio para eso. Jonah, este libro cuenta la llegada de un forastero a la misión. Fundó la secta de los siete. Quizás se trate de López. Como en el panfleto. Debemos de estar acercándonos. Sigamos buscando. El sol quedará oscurecido y la luna no dará su luz. Jonah, esas dos citas bíblicas. El sol quedará oscurecido y bajo sus alas encontrarás refugio. ¿Qué significa? La garza y el eclipse. Eso es. Busca una garza y un eclipse. Tardaremos eternidades. ¿Cuántos años? Un paso a la vez. Un día a la vez. Como si tuviéramos elección. Aquí debajo hay un mural entero. Veracruz. La cruz verdadera. ¿Eso es lo que creo que es? La caja de plata. Es inconfundible. Jesús toma la cruz. Son las estaciones del Vía Crucis. Pero aquí faltan varias. Antes de 1600, solo había siete. Esto podría remontarse a la época de López. Es una pista que dejó. Sí, es lo que suele hacer. Muy bien. Vamos a ver si encontramos una cruz por algún sitio. Cuando encontremos la caja, ¿cómo recuperamos la llave de Don? Se nos ocurrirá algo. Y bajo sus alas encontrarás refugio. Edsby es muy joven para tener tantas cosas. Debe de ser muy difícil. Me lo imagino.
¿Has encontrado algo? Sí. Jesús, toma la cruz. ¿Me ayudas a levantar esto? Una buena bajada. Vamos a ver a dónde llega. Jesús cae por primera vez. Aquí hay una inscripción. Ambulate tum lucem habetis. Camina mientras tengas luz. Tendré que mover el carro para dirigir el rayo de luz hacia la puerta. Camina mientras tengas luz, para que la oscuridad no te invada. Parece una vista. O una amenaza. Esto parece la vista. Tercera estación. Jesús se reúne con su madre. Ese espejo está polvoriento. Daré impulso. Hey, no funciona. La luz indica por aquí. Activado algo. ¡No! ¡Lara! ¿Estás bien? Tuviste suerte de que estuviera oxidada. Esto debe ser la cuarta estación. Sí. Echemos un vistazo. Tendré que dirigir el rayo de luz hacia el fresco de Verónica. Aquí parece que está aceptando la cruz. En este hay una mujer. Mira, alguien más se acercó y no tuvo tanta suerte. Tendré que dirigir el rayo de luz hacia el fresco de Verónica. Parece que estas personas fueron torturadas. Creo que esto no era una simple cripta.
Echemos un vistazo a estos frescos. Se acercó y no tuvo tanta suerte. En este hay una mujer. Creo que esto no era una simple cripta. Yo me encargo. ¿Esto es lo que creo que es? ¿Otra vez las estaciones? Pero con momias. ¿Esto no es un sacrilegio? No necesariamente. Quizá quisieran hacer un homenaje definitivo. O estaban mal de la cabeza. Esta debe de ser la estación 6. Parece una iglesia. Estos están dispuestos como monjes. Lo están llegando. Lo están subiendo. Así que le está limpiando la cara, creo. ¿Con momias? Parece un sacrilegio. Creo que esto era un lugar de adoración para una secta clandestina. Literalmente. Supongo que esta es la secta de aquel panfleto. Qué lindo. Menos mal que no me tocó vivir la época de la vez. Jesús es clavado en la cruz. Creo que está levantando la cruz. No temas a aquellos que maten el cuerpo. Está llevando la cruz. Es por nosotros. No permitas que López te trastorne. Ya ha causado suficientes problemas. Vale. Adelante. Está llevando la cruz. Creo que está levantando la cruz. Jesús es clavado en la cruz.
¿Cuál es el primer paso de la crucifixión? No sé. Resulta extraño que solo haya 7 estaciones. Seguramente se basa en una tradición más antigua. Jesús levanta la cruz, cae por primera vez y se reúne con su madre. Entonces, Verónica limpia su rostro antes de que caiga por segunda vez. Después es crucificado y finalmente sepultado. ¿Cuál es el primer paso de la crucifixión? No sé, a lo mejor el panfleto lo explica. Resulta extraño que solo haya 7 estaciones. Seguramente se va... Le está limpiando la cara, creo. Lo están subiendo. Lo están llevando. Me lo están llevando. Tendré que dirigir el rayo de luz hacia la escena de la crucifixión. Parece una iglesia. Estos están dispuestos como monjes. Creo que esto era un lugar de adoración para una secta clandestina. Luego los romanos clavan los clavos. Está llevando la cruz. Creo que está levantando la cruz. Jesús es clavado en la cruz. No temas a aquellos que maten el cuerpo, pero no pueden. No permitas que López te trastorne, ya ha causado suficientes problemas. López hizo que su discípulo lo emparedase y luego... ¡Pum! Sin testigos.
Solo las manos de alguien honrado pueden tomar el destino de las mías. Esa debes de ser tú. Nos empujó a esta búsqueda inútil. Saboteó cada pista. ¿Para alejar la caja de la Trinidad? Y de la gente de Paititi. Estaba completamente obsesionado. ¿Dónde está? No lo sé. Solo necesito la caja. ¡Que te den! ¡Hemos terminado! ¡Amaru! ¡Alto! ¡Déjalo en paz! Suéltalo y te entregaré la caja. Lara, ¿qué estás haciendo? He perdido a mucha gente. Lo sé muy bien. Tu padre era brillante. Me lo robaron antes de que me diera cuenta. Era mi amigo. Estaba obsesionado, era implacable. Tú no lo conocías. Se negaba a ver el potencial destructivo de su trabajo. Hubo que detenerlo. Hiciste que lo mataran. Iba a exponer Paititi al público. Todo lo que quiero, todo por lo que he luchado. Mi mundo habría quedado destruido. ¿Y qué hay de mi mundo? Venga, Lara. Sabes que no es lo mismo. Lo era a los 9 años. ¡Era una niña! Había demasiado en juego. Una civilización entera, cientos de años de independencia, miles de vidas. No había elección. ¡Siempre la hay! Estás a tiempo. Puedes honrar a un Uratu
y restablecer el sol. No. La amenaza debe ser eliminada. Eres un cobarde, egoísta y asesino. ¿Y tú, Lara? ¿Cuántas vidas has arrebatado? ¿Y para conseguir qué? ¡Lara! ¡Corre! ¡Detenedlo! Claro que no. Si hay algún cambio, ya nos lo dirá.